Hola mis queridos hermanos, nuevamente el Padre Julio Domínguez, continuando con estas cápsulas sobre el ritual de lo que es la Santa Misa. Vamos a continuar explicando, ¿verdad? La vez pasada explicamos el momento de que recibíamos la Sagrada Comunión, la delicadeza que tenemos que tener, ¿verdad?, para poder recibir a todo un Dios ahí en ese momento. Entonces, yo sí les pido a todos ustedes, sean delicados de conciencia para recibir a nuestro Señor. Es importante que nos demos cuenta, queremos recibir a ese Señor en estado de gracia, porque es Dios el que está entrando dentro de nosotros. Después de esto, hermanos, yo les decía, les mencioné la vez pasada, cómo el sacerdote tenía que tener mucho cuidado de la purificación, ¿sí?, que se hace después. Es decir, se distribuye la comunión y vienen los vasos sagrados nuevamente a lo que es el altar. Hasta el altar tienen que llegar todos los vasos sagrados. No se pueden poner en una mesa aparte, no. Todo tiene que llegar hacia el altar. Allí el sacerdote o el diácono, son los dos ministros extraordinarios de ordinarios de la Sagrada Comunión, tienen el deber de purificar, ¿sí? Y fíjense bien, no se trata de limpiar, porque los cálices no están sucios, nuestro Señor no es suciedad, sino purificar, se llama el rito de la purificación. Y ustedes se dan cuenta cómo los sacerdotes tienen un cuidado exquisito para poder estar ahora sí que pasando el paño, ¿verdad?, lo que se llama el purificador, por todos lados. Después se le pone agua, se viene y se junta todas las partículas, tanto del pan como de la sangre, todo, 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 y al final se ponen en lo que es el cáliz para que el sacerdote ahora sí que lo comulgue. No se puede perder absolutamente nada. Si ustedes recuerdan el Evangelio, en San Mateo, San Lucas también viene la multiplicación de los panes. Hace cuenta que nuestro Señor viene, multiplica los panes y le da a medio mundo y después manda y recoge todos los sobrantes y los ponen en unas canastas, ¿verdad? Y sobra mucho pan. Entonces, todo esto tiene que ser guardado, no se puede despreciar. Si eso era un pan normal, imagínense la Sagrada Eucaristía. Todo tiene que ser recogido, todo tiene que ser purificado. Entonces, son detallitos bien preciosos, pero que nos hablan de manera grande. La Iglesia cuida de lo que es la Sagrada Comunión. No es un pan cualquiera, es Dios en la más mínima partícula. Ahora bien, mientras que el sacerdote está purificando, viene la parte de ustedes, ¿sí? Que el sacerdote también va a participar, pero al sacerdote le va a tocar un poquito, ahora sí que más trabajo. Mientras que él está purificando, todos nosotros hemos recibido la comunión, ¿cierto? Vamos a nuestros lugares y nos hincamos, cerramos los ojos. Yo les invito a todos siempre eso, cierren sus ojos. No estén al pendiente de quién está pasando, quién va a comulgar. No, no, ustedes están en una relación con Dios, tienen a Dios dentro de ustedes. Los que no han recibido la comunión tienen que estar en una, ahora sí que profunda oración de pedirle a Dios que les ayude a prepararse en el futuro, ahora sí que comunión espiritual. Entonces todos tenemos que estar con nuestros ojos cerrados dando gracias. Se llama la acción de gracias este momento, ¿sí? El momento de acción de gracias. Platica con Dios. Por 15 minutos lo vas a tener ahí sacramentalmente presente. 15 minutos, queridos hermanos. Estás en el cielo, estás con Dios. Ahora sí que se cumple lo que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora es tu templo o tu cuerpo es templo de Cristo que está ahí sacramentalmente presente. Es algo increíble, es un misterio ahora sí que insondable, ¿verdad? Es algo tremendo el hecho de tener a nuestro Señor ahí con nosotros. Así que en ese momento todos cerramos los ojos, después el sacerdote viene, termina de purificar y va y se sienta. En ese momento ya te puedes ahora sí que sentar si gustas o puedes continuar, ¿verdad? Puedes continuar también hincado hasta el momento que el Padre dice oremos. Ya después viene pues esa parte siguiente, el momento de la oración conclusiva. El sacerdote viene y se levanta de su silla e invita a todos nuevamente a la oración. Esta oración conclusiva, si ustedes lo ponen atención, bastante atención, ¿verdad?, va a ser siempre de acción de gracias. Padre, te damos gracias por haber recibido este alimento que hemos recibido, ¿verdad?, en el cual Cristo ha querido darse por nosotros. Siempre va a tener esa tonalidad de acción de gracias al Padre. ¿Por qué? Porque ciertamente damos gracias de que nos ha dejado participar el sacrificio, damos gracias de que nos ha alimentado, damos gracias de que Cristo estuvo presente y todo el pueblo de Dios nos unimos a esa acción de gracias al Padre. Así que hermanos, los dejo con estas, ahora sí que ideas, ojalá que sigamos meditando, ¿verdad? Ya la próxima cápsula pues terminaríamos lo que es el ritual de la misa, pero cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa, ¿verdad?, que ustedes tengan,
sigan poniendo por ahí en los comentarios y sobre todo compartan esta información para que pueda llegar a mucha gente que quiera vivir plenamente el misterio de la Santa Misa. Bendiciones para todos ustedes.